está Lorenzo, dime ¿cuál es la importancia del ahorro o qué es el ahorro? La cantidad de dinero que tiene depositado un banco a lo que tiene guardado un banco para usarlo cuando se necesita. ¿Pero tú piensas que es importante ahorrar? Sí, importante porque cuando tú necesitas, lo guardas en un banco para que no te roben, para que se pierda. Muy bien. Dime, ¿y el Estado hace referencia en la Constitución sobre el ahorro? Sí. ¿Cómo? ¿En qué artículo? En el artículo 87. Sí, ¿qué dice? Dice que el Estado protege el ahorro público y lo supervisa a través de la superintendencia del Banco Seguro. Muy bien, Lorenzo, gracias por tu información. Diego, ¿qué tal? ¿Me puedes informar lo que es secreto bancario? El secreto bancario es cuando uno hace su depósito o tiene una cuenta de ahorro y esta nadie la puede ver porque está en secreto. Solo lo pueden ver sus familiares o personas conocidas a las que tengan acceso a la clave. Ah, muy bien, por eso se llama Secreto Bancario. También nos ibas a hablar de lo que es el Banco Central de Reserva del Perú. Sí, es la primera entidad pública de Perú que se encarga del Fondo Monetario del peruano y además este organiza y ordena todo lo que son billetes, sus monedas y este corresponde según la cantidad de oro que hay en el país. También vemos que es estabilidad monetaria del Perú sobre todo, ¿no? Sí, debe ver con bastante con la estabilidad monetaria, dependiendo también del Estado como ayuda de apoya como un conjunto, un año. Muy bien, Diego, gracias.